Saludos a República Dominicana, saludos a todo el mundo. Bueno, bendecido por Dios siempre, señores, y agradecido de tanta gente que nos sigue a través de YouTube cada semana, ¿verdad que sí? En Personajes con el Chico Sandy. Bueno, miren, ya empezamos a anunciar, quiero desde ya anunciar, recuerden que el pasado año hicimos un evento para los niños, ¿verdad que sí? Donde entregamos juguetes a más de 300 niños. Este año queremos también hacerlo. Queremos también repetir esa historia, repetir ese evento que hicimos para los niños, y queremos que todos los que estén disponibles pues nos ayuden, hagan sus aportes para poder hacer un evento para los niños el día 6 de enero. Bueno, en Reyes, ¿verdad que sí? Así que los aportes, por favor. Ya una persona nos mandó una caja de juguetes desde Puerto Rico y queremos empezar ya a ir juntando juguetes para hacer un evento chulísimo para el día de Reyes. Así que ahí está. También recuerden que Pintura Magistral es una pintura súper económica aquí en el país, en República Dominicana. Ahora también con un producto nuevo de empañete fino y determinación. Pintura Magistral, a precio de fábrica también. Nuestra gente del Centro Odontológico, doctor Javier Romero, son especialistas, señores, en lo que es la odontología. El Centro Odontológico, doctor Javier Romero, aquí en República Dominicana. Todo lo que es ortodoncia, también lo que es, por ejemplo, blanqueamiento, cirugía. Ahí está Vicente Bello, aquí en República Dominicana, en la Albert Thomas, en Sánchez Luperón. Y también recordar Renzi Design, señores. Renzi Design, una empresa que se dedica a remodelar tu discoteca y a meter el flow real. Renzi Design, una empresa que le trae los 3D, señores. Ahí está Renzi Design, a la perfección, su discoteca, su negocio, póngalo bien como tiene que ser, con la gente de Renzi Design, allá en Lawrence, Renzi Design. Y bueno, en este momento andamos en la avenida, andamos en el barrio Pilero, buscando a ver qué grabamos, qué hacemos. En esta ocasión estamos en uno de los barrios de República Dominicana, viendo el meneo. Ven acá, este no es el mago, el que fue a la actividad de los Reyes. ¿Cuál? El mago que fue a la actividad de los Reyes. Velo allá. Hay que acercarse, a ver. Yo no lo puedo ver, a ver. Ese es el mago que estaba allá en el evento de los Reyes. Píntele, a ver, porque pinta como que sí, tiene como el flow. Ese es el mago, loco. Ese fue el tipo que fue allá a la actividad, ¿te acuerdas? Mira, vaya haciendo magia. Ese es el mago, señores. El tipo se burla, Santi, mira. Ese es el mago que nos montó la actividad allá en la... Dime, hermano. Ay. Hermano, ¿tú te acuerdas de mí, verdad que sí? Chico Sandy. Mira, ¿y cómo va todo? ¿Cómo es tu nombre real? Dani, ¿verdad que sí? Mago Dani. Mira, ¿tú eres por aquí? Claro, este es mi barrio. ¿O tú estás joseo por aquí? Este es mi bloque, pero estoy joseo también como yo mismo, con los tigres aquí. Es verdad, haciendo magia, va a ir ahí. Sí, claro, estoy ahí. ¿Es posible que hagamos contigo una entrevista brevemente, brother? Pero que sea rápido, porque estoy en joseo. ¿Estás en joseo? Claro, sí. ¿Y tú también montas show? Así, ok. Bueno, ok, está bien. Ven. Vamos a ver. Vamos a entrevistar a este muchacho que una vez, bueno, en la actividad que hicimos en los Reyes, él se montó, él participó en los juguetes, la entrega de juguetes. El maletín de los cuartos. Es el maletín de los cuartos. Ya tú sabes. Bueno, aquí estamos con el mago Dani. Dani. ¿Lo puedo poner aquí? Sí, no, ahí. Ponlo tu pierna, que se vea el color aquí, el verde. Aquí, mi pierna, ahí se ve mejor. El mago Dani. El mago Dani. Claro, ya ves. Entonces tú, José, tus cuartos así en la calle de vez en cuando, show. Claro, sí. A veces hago show privado también. ¿Es verdad? Claro. Bueno, vamos a hacer una entrevista, señora. Discúlpeme la lengua, que está como pesada hoy. Fue que me tomé una batida, mire, una batida con mucho hielo. Y la batida, el hielo pone la lengua pesada a veces. Así que vamos ya. Tú eres mago, ¿verdad? Claro, yo soy mago. ¿Eh? Mago. Tú eres mago, ¿verdad? Hay una percepción de la gente entiende que el que brega con magia, el que brega con trucos, así como tú lo haces, con unas cartas y una vaina, entiende que brega con cosas ya oscuras. La gente lo ve a ustedes como lo ve a ustedes como algo negativo, lo ve a ustedes. Mucha gente cree inclusive que el que hace magia ha hecho un pacto con el diablo. La gente lo ve así. No, es que la magia son trucos. ¿Eh? Son trucos. O sea, la magia es truco. Sí, las manos son más rápidas que la vista. ¿Cómo fue? Las manos son más rápidas que la vista. No joda. Claro. ¿Por qué tú dices eso?
que sí, las manos son más rápidas que la vista, lo puedes buscar, hay libros de eso, porque la magia se estudia. Hay gente que piensa que la magia de que son cosas con el diablo y mentira. Uh-huh. Sí. O sea, sinceridad. Lo que tú haces no tiene nada que ver con el lado oscuro de la vida. Incluso, yo me crié en un evangélico, mi familia son todas casi evangélicas. Ah. Claro. Entonces, si tu familia son casi todas evangélicas, ¿qué enseño de lo que tú haces? No, yo se lo enseño a ellos. Mira, yo, antes, cuando yo hacía un truco, yo decían, ¿pero cómo tú haces eso? Y me arrepentían, tú sabes, me arrepentían y de todo. Yo le decía, mira, así que yo lo hago así. Y decía, ah, ok. Pero está bien, hay gente dice que dice con el porque le maldeciste. Ajá. Claro, maldeciste, pero los trucos, hay trucos. Estos son trucos. Son trucos. O sea, cuando hablamos ya de trucos, es que los trucos se practican, ¿eh? Claro. O sea, se aprende. Se aprende. O sea, tú aprendiste a ser mago. Claro, eso es el canto. El canto. Tiene buena voz, la educa y aprende a cantar. Entonces, con eso de la magia, tú vives de la magia, ¿eh? Claro, yo vivo de la magia. Tengo 8 años viviendo de la magia. Viviendo de la magia. Claro. Haciendo trucos, en show, en la calle y todo esto. Yo empecé en la calle. Eso. En la calle. Claro. ¿Cómo? ¿Nunca te has guayado tú con un show? O sea, ¿nunca te has guayado con un truco? Sí, una vez me falló el truco. ¿Eh? ¿Te ha fallado el truco? Me falló. ¿Qué te pasó? En Más Roberto una vez. ¿Tú fuiste a Más Roberto una vez? Sí, en el 2014. Yo era aficionado a la paloma. A la me paloma. Me gustaba la meja con paloma y yo no sabía cómo hacer meja con paloma. Y me recuerdo que me metí una paloma en la manga ahí. Ah. Sí. Y la paloma salió, pues, cuando se subió para arriba, para el monitor, se subió arriba en el techo. Y Robertico me dijo, te voy a dar 10,000 si me la bajas. Y yo miraba la paloma, así, yo me dijo, por favor, me dijo, te voy a 10, te voy a 30. Eso fue en vivo, en vivo, te voy a 50,000. Y yo, paloma, por favor, baja. Me bajó el chico Sandy. Se hizo de la vista gorda, no, la paloma. No bajó. Te guayaste ahí. Guayao. Pero no había también otros casos donde tú también te has guayado. Sí. Con el público, a sinceridad. Con el público, no, porque oye, ¿qué pasa con el público? Otro fallo de paga. No, porque yo lo que pasa con el público. Una vez, yo hago un truco del periódico que lo echo agua. Sí. Que le echo agua. Entonces, cuando yo le eché el agua, parece que el truco me falló. Ah. Pero yo no sabía, porque yo no me doy cuenta si no le eché el agua. Cuando le eché el agua, salió el agua con todo para abajo. Y la gente dijo, ¡ay, se mojó! Y yo le digo, ¡ay, sí, se mojó! Seguí, metí otro rápido. Sí. Casi la gente, por ejemplo, si a mí me falló un truco, yo meto otro truco. Ok, y tú tumbas uno con el otro. Claro, y la gente como que no asimila, al menos el que esté ahí, hay gente que sabe el truco, ¿no? Él le echa agua y va a hacer esto. Pero yo sigo normal. Acá, una pregunta. Y no te ha pasado a ti que quizás personas han confundido lo que tú haces, que son trucos ligados con la magia, y hay personas quizás que te han confundido eso y han querido contactarte a ti para que tú quizás le hagas algún tipo de magia, pensando una cosa con la otra. Sí, cuando yo empecé, yo hacía magia con misterio. ¿Con misterio? Sí, a lo primero, cuando tenía 1 año, 2 años. Ajá. Y me topé con una joven en Pantoja, me recuerdo yo. Sí. En Pantoja, y me dijo, mira, tú amarras hombre. Yo dije que sí. No, sí. O sea, una magia para amarrar a un hombre. Sí, para amarrar al hombre. ¿Y entonces qué pasó? El hombre parece que la había botado a ella. Sí. Y me dijo, toma hambre. Yo le dije, sí, claro, yo lo amarro. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y yo, mañana tírame. Me tiró, fue a su casa. Le dije, cómprate un refresco rojo, una vela, sí, un conito de hilo, uno blanco y uno negro, y que me dé el nombre del tipo. El sí, tipo estaba allá afuera. Sí. Pa, hicimos eso, buscamos una vela, el refresco, no quiere saber de la servilleta, hace como espuma. Psh. Así, y yo le hice eso a ella. Entonces, cuando le eché la vela con algodón y servilleta, entró y hizo eso como una explosión. Psh, y yo le dije, tranquila, que lo misterio. ¿Sabes? Sí, claro. Y entonces le dije, oye, Tenfe, ella me dijo, ¿cuánto tú cobras por eso? Yo le dije a ella, 700 pesos. Pero no me paga, yo le dije, cuando el tipo te llame, tú me llamas. Pero cosa, yo no sé de quién fue. Que a los 2 días el tipo llamó. El tipo llamó. Entonces. Sin nada. Después ya me dio mi cuarto, me regaló 2,000 pesos. 2,000 pesos. Porque el tipo lo llamó y de todo. Y después la tipa, yo, tú sabes lo que le hice el truco real. ¿Es verdad? Claro. ¿La majaste? Oh, pues tuve que hacer el despojo bien. No jodas. Ay, 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 ay. Tú sabes. Tú montas todo tipo de show. Todo tipo de show. O sea, sin saber dónde sea. Yo he hecho el show. Ajá. Hasta en Fiesta de Palo, chicos, ¿sabes? En Fiesta de Palo. En Fiesta de Palo. Yo ando joseo. Pero ¿y qué? ¿Cómo show en Fiesta de Palo? Oh, una vez. Pero tú supuestamente dices que esto va ligado a lo bueno. Sí, pero esto no tiene nada que ver con lo malo. Está bien, pero si me ofrecen 10,000 pesos por un show. Ah. Por un show, mira, una vez un gay me dijo, te voy a dar 10,000 pesos. Espérate. ¿Una vez un gay qué? Un gay me dijo, te voy a dar 10,000 pesos para que me haga un show en una Fiesta de Palo. No joda. Pero tiene que venir vestido de brujo. ¿Y tú fuiste vestido de brujo? Vestido de brujo, con mi pañuelo, sí, una batola grande, hice mi show montado. Y todo el mundo montado ahí adentro, yo haciendo magia, sacando palomas, conejos, de todo. No joda. Sí, en serio.
ya tú sabes. Eso fue una fiesta de palo. Fue una fiesta de palo en Villamella. En Villamella. ¿Y por qué te pagó? ¿Cuánto te pagó la tía? ¿Cuánto te pagó? 10 mil pesos. 10 mil pesos. ¿Y qué tiempo duró el show tuyo ahí? No, porque me el show como que había química y me gustó. ¿Te gustó? Y en bebida, esto me quedé como 4 horas. No, y me fui ligado. Ligado con bebida. Ya tú sabes. Con un par de santo montado. No, porque la gente dice que yo tengo misterio en mis ojos. Ajá. Claro, y cuando yo hacía mi truco, ponía los ojos así. Y mis ojos son misteriosos, ¿verdad? ¿Pero cómo así misterioso? ¿Por qué? Mis ojos, no sé, como que yo nací así, como que nací con eso, que la gente me mira y piensa como que yo tengo algo malo. Cuando, o sea, tú sientes cuando tú estás con una persona o estás en un show, tú sientes que la gente siente de ti algo raro, un yo raro. Cuando estoy en los shows, yo miro el público, cuando miro el público, la gente así que yo lo miro, la gente como que hace así, baja la cabeza, porque mi mirada como muy penetrante. Penetrante. Así. Sí. Y ahora, una pregunta, tú en lo particular tuya, fuera de los shows y todo, ¿tú en lo particular, tú te sientes un tipo normal o tú sientes que en ti hay algo especial? Sí, no, en mí hay algo especial. ¿Cómo qué? Sí, como que tengo como que llamo la atención. Yo camino ahí y yo llamo la atención. Sí, pero yo digo ya en ti, en lo particular, en tu alma, en ti, ¿se mueve en ti algo especial, espiritual? Yo creo que sí, porque mi abuela dice que yo tengo algo. ¿Tu abuela? Sí, mi abuela. ¿Tu abuela que tu abuela también era...? No, mi abuela dice que yo soy el heredero de ella, porque ella le tasa y cosas así, tú sabes. Ah, tu abuela también le tasa. Le tasa y vainita así. Ah, bueno, eso ya es genético, pilero. Sí. Eso, bueno. Eso ya es heredero. Tu abuela le tasa y tú le pozuelo ahora. Ay, Dios. Vamos a hacer para el truco. ¿Un truco, en serio? Sí, un truco aquí, que la gente lo vea, pilero. ¿En serio? Vamos a ver. Ok, está bien, mira. Vamos a ver, aquí estamos con el mago Dani, señores. Míralo ahí. Ok, mira. El mago Dani. Yo quiero que tú veas. Sí, vamos a ver. Yo quiero que tú veas. Dame prender esta cámara aquí, espera. Me avisa. Aquí tenemos al mago Dani. Me avisa. Dale. Ok, mira, son cartas normales, ¿verdad? Sí. Normales. ¿Qué pasa? Yo quiero que tú cojas una, la que tú quieras, coge una carta. Cojo una carta, lo que yo quiera. Coge una carta, la que tú quieras. La que tú quieras, coge una, la que tú quieras, la sal. Cogí una carta. Si yo no la veo, muéstrasela en la cámara. Mira. Yo no la veo, muéstrasela en la cámara. Bien. Sí, cogí una aquí, mírala, no la veo. Yo no puedo ver nada. Okay, yo quiero que tú la pongas aquí. Tú me digas para y yo voy a parar donde tú me digas exactamente, bien. La meto ahí, la carta. Sí, pero cuando yo la gire, tú me dices para, pero rápido, y la pones. Uno y tres. Tiene que decirme para. Vamos. Pero antes de sacar el paquete, uno y tres. Para. Ponla ahí. Ok, perfecto. Yo no sé cuál es tu carta, pero si yo te miro, te dije que yo tengo algo que como químico, que sí. Yo sé cuál es tu carta. Sí, pero sí. Mírame, mirándote, sí. Yo sé cuál es ya. Okay. Es fácil, mira. Tu carta no está en el medio. No, esa no es. No esa y tampoco esa. Pero yo quiero que tú pongas tu mano así, por favor. Pon tu mano así. Vamos a ver. Yo quiero que tú me digas si esa es tu carta. A ver. Esa. ¿Esa es cuál? Esa es la 11 de Quiño. Esa es tu carta. Esa es mi carta. Esa es tu carta. ¿Eh? Ok. Dale, esa es tu carta y la pongo ahí ahora. La pongo aquí ahora, ponla ahí. Ahora yo quiero que tú me pronuncies con tu nombre. ¿Cómo se llama este cemento? Es personajes. ¿Personaje con Chico Santi? Sí. Ok. Pa, repítelo de nuevo, repítelo. Personaje con el Chico Santi. Y todo se contagia con el personaje. ¡Ay, coño! ¡Ey! ¿Eh? Pinero, mira para acá, Pinero. Ey, el final. ¿Y cómo fue esa vuelta, mano? Yo te dije. ¿Y cómo fue esa vuelta? Yo te dije que las manos son más rápidas que la vista. Repíteme ese truco, ven. ¿Ese? ¿De sí, repíteme el truco. ¿En serio? No, eso no es limpio. ¿En serio? Eso no es limpio. ¿En serio? Ok, está bien. Vamos a repetir de nuevo el truco. Pero ahora es diferente. Nada. Ahora yo quiero que tú cojas una carta. Coge una carta que tú quieras. Cogí una carta. ¿La puedes ver? Muéstrasela al público. Yo no la puedo ver. Mírenla ahí. Mírenla ahí, señores. Mírenla ahí. Ok, ya. Ok, perfecto. Yo quiero que tú me digas para. Dime para. Uno y tres y yo paro. Vamos. Uno y tres. Para. Yo paré por vale, tiramos el mazo arriba y cortamos y yo no sé cuál es tu carta. Pero si yo te miro, ya sé cuál es y tu carta está arriba. No, esa no es. ¿En serio? No, esa no es. No es, ok. Tampoco está en el medio. Tampoco es esa. Tampoco está abajo. Pero exactamente está como por acá. Ahí. Y luego que suba y sube. Pon tu mano así, por favor. Y ya, tu carta apareció. No, esa no es. Esa. Ya fallaste ahí. Fallé, no. ¿Qué pasa? Sí. Que la magia consiste de esto. Si toca tu piel, se convierte en la tuya. ¿Te entiendes? Mírenla ahí. Mírenla ahí. Esto no es limpio. Se convierte en tu carta. Men, eso no es truco. Claro, eso es magia, sí, claro, brother. Sí. Mira, y es fácil, mira. Yo quiero que tú pienses en un número, del 1 al 5, el que tú quieras, pienses en un número. ¿De 1 al 5? Sí, en tu mente. Y se lo va a mostrar a la cámara, yo me volteé y tú vas a enseñar con la mano el número que tú pensaste. Ok. Okay. Mira para allá. Ya. 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 Ok, ya. Sí. Mira, ahí es fácil, coincidencia, que yo me robé tu carta ya. Ajá. Yo te dije que tú y yo tenemos una conexión. Sí, sí. Y la única carta que está boca arriba era tuya. Toditas van a estar así y la única boca arriba era tuya.
¿Tú te imaginas, chico Sandy? ¿Eh? Pilero, yo estoy asustado, Pilero. ¿Qué imaginas? Yo estoy asustado, señores. Esto es rápido. Fácilmente sale un involucrado de aquí, señores, con este hombre. ¿Eso es truco o eso es magia? Son trucos. No. ¿Tú quieres venderte como algo sano? Claro. Yo me vendo como algo sano. Pero es que eso no es truco. Lo que pasa es que hay mucha gente que quieren a veces revelar el truco. Ajá. Quieren como uno diga el truco y yo no puedo. Es un secreto mío, ¿tú me entiendes? Esos trucos clásicos que hay, que mete una persona en una caja, que se ruchan, que lo dividen en dos. ¿Tú también lo haces, esos trucos? Claro, una vez yo gané un concurso en Más Roberto. Ajá. En el 2014 me gané 100 mil pesos. ¿100 mil te ganaste ahí? 100 mil pesos. Oye. Después en el 2015 también gané en Vale por 3, 50 mil pesos. 50 mil te ganaste. Yo hice un truco así, de una chica que la dividí en dos pedazos. Claro. Lástima sí. Que estamos aquí adentro y no se puede hacer ese truco. No, claro. Porque es uno de los trucos que ciertamente ha despertado como ese interés a nivel mundial. Sí. O sea, ese truco de dividir dos personas y también el de levantar personas. También, sí, pero yo nunca lo he hecho eso. Nunca lo he hecho. Pero está en proyecto. ¿Cada truco, qué tiempo toma para aprenderlo y para manipularlo bien? Eso depende tu habilidad. Ok. O mi habilidad, yo lo aprendo, yo puedo aprender un truco en 2 horas, pero yo lo sigo puliendo. Ok. Claro. ¿Tú has visto trucos en otros magos que tú lo has asumido, lo has aprendido, lo has cogido y lo has montado? Claro, de yo verlo, yo sé cómo lo hacen ya. ¿Es verdad? Tú me presentas un mago, mira ese mago, y yo me quedo mirándolo, y ya de él hacer el truco, yo sé cómo lo hizo. Pero yo vengo y le busco otra versión. Ok. ¿Tú me entiendes? ¿No has tenido tú problemas en show, montando show? ¿No has tenido dificultades con parte del público? ¿No se trama un show? ¿Es una vaina esa? Una vez yo estaba en un show, y yo hacía un truco y el tipo decía... Yo sé cómo es, está pobre. Hice otro truco, hice cómo es, y llamé al pana para el escenario. Sí. Y le hice un truco, le dije, usted es lo mío, tranquilo. Y ya, lo puse al lado mío, porque si discuto con él, ¿qué hago? Exacto. Se me daña el show. Ahí fue la inteligencia ya. Claro. Fuiste inteligente ahí. Y también un show, yo tengo un show y estoy haciendo un truco. Y digo, quiero una persona que me ayude, por favor. El que me levante la mano primero, no lo llamo. Okay. O sea, hay una persona que me hizo así, yo no lo llamo. Para evitar confusión. No, porque ese se queda mal. Ok. Yo llamo una. Cuando yo le hago así a una gente, ven acá, por favor. Viene asustado ya. Porque piensa, hay gente que piensa que uno tiene algo malo. Sí, sí. ¿Me entiendes? Y cuando estén en la escena, yo veo gente temblando al lado mío, así. Y, pero también se ha comentado mucho, Pilero, de que a veces ustedes, los magos, los que hacen magia en los shows, tienen dos gentes siempre en el público, que son los que lo levantan la mano y ustedes lo llaman. Ven, sube. Sí. Eso no es mentira, o contigo no es mentira, pero también se da, o sea, mucho. De mi parte no, yo nunca lo he hecho eso. Nunca lo he hecho eso. O sea, te dije, yo soy orgánico. Ok. Me gusta fluir, yo soy natural. Yo no hago guión para mi show, nada de eso. Yo subo. Tú subiste ahí. Y hago un primer truco. Y tú fluyes ahí. Yo hago el primer truco. Cuando hago el primer truco, ya sé por dónde irme. Ok. Según el público, ¿verdad? Sí, según el público. La expectativa del público. Mira, y este es tu maletín. Este es tu. ¿Por qué ese color? ¿Por qué ese color el maletín? Así no. Como tan pintoresco. ¿Por no, qué? Porque yo lo cambio mensual el color. Ya lo viene rojo ahora. ¿Y por qué así color así fuerte? Sí, porque yo no me estaba combinando con un traje. Ah. Quiero combinar el traje con el maletín. Ok. Tengo truquitos de cajita también, lo tengo dibujado así. Ahora yo cambio por rojo ahora viene. Ok. ¿Tú usas estas cartas solamente o tienes más, no, con más cualquiera, cartas? Hasta con una que tú mismo que yo te hago magia. ¿Es verdad? Sí, claro. Al tú ser un tipo que trabaja con trucos, con magia. ¿No hay gente que tienda a desconfiar de ti? No. ¿Se te ha alejado personas? Porque dicen, no, este tipo es un truquero. Yo no confío en gente como esta. No, al revés. La gente me ama, chicos. Ah. La gente me ama. Cuando yo llego a un sitio, la gente no sabe dónde ponerme. Llegó el mago, llegó. Ya tú la vuelta loca conmigo. Ok. Mira, ¿y qué era lo otro, funda? Inversión. Ok. ¿Y la inversión de tus utensilios, tu traje, tu cosa? ¿Es muy costosa? Sí, es muy costosa. Hay trucos que se inventan. Ajá. Hay trucos que se compran. Sí. ¿Me entiendes? Pero hay trucos que son caros. Hay trucos que te pueden costar hasta 30 mil pesos. ¿Un truco? Claro. ¿Cómo va a ser? Sí, hay trucos que te valen $100, hay trucos que te valen $200, así depende. Pero casi yo me manejo que yo veo un truco y lo fabrico yo mismo. Pero ¿cómo así? ¿Cómo que tú compras un truco? ¿Cómo que cuestan $200, que cuestan 30 mil pesos? ¿Cómo así? Te voy a explicar algo. ¿Cómo se compra un truco? Te voy a explicar algo.
en otros países hay escuelas de magia. Como yo estudié aquí en la universidad. Sí, sí. Ellos dan clases de magia en Nueva York, en España, en Colombia, Argentina, todo eso lado. Entonces, hay tiendas de magia. Como tú compras en un colmado, dame esto. Por eso se compra por internet. Yo veo un truco, pues, entro, ese truco me gustó. Y lo compro por Amazon. ¿Qué más tú puedes hacerme aquí para que el público pueda ver rápidamente? ¿Verdad? Sí. Truco, vamos a hacerte el truco de los aros, chicos. Sandy. ¿El truco de los aros? El truco de los aros, pero tiene que estar activo. Mira, quiero que tú veas. Agarra aquí, por favor. Ah, son aros normales. Son aros, mira, que no tienen hoyo ni nada así. Se ve bien, ¿verdad? Esto no tiene nada, déjame ver. Ni hoyo, no tiene hoyo. No, no. Pero yo quiero que tú soples y sopla. Sí, pero déjame yo chequearlo yo uno por uno, espérate. Sí, sopla. Tú a mí no me vas a truquear, espérate. No, te, ¿sabes que usted, no? Uno por uno. Ajá. Apárala. Sí. Ok. Ahora mete. Sí. Y creo que lo sople, sopla. Ok, mira. Mira, no soplo. Soplo de ahí. Con uno, dos y tres. Y a la cuenta de tres, entra ese. Pero así no sale. Así no sale. Si yo lo pongo aquí así. Aquí así, ahí pa. Sí. Y digo soplo y pongo aquí ahí. Y ahí sale al pasito. ¿Te entiendes? Pero es difícil que yo entre ese, el suyo. ¿Verdad? Warren Chain ahí. Ah, oh, pero es diferente. Luego entran los dos juntos, mire. Sí. Uno, ese y ese. ¿Cuánto? Sí. Uno, dos y tres. Y entren, chicos, Sandy. Coño. Qué vainilla. Sí, eso es truco, ¿no? ¿Eh? Eso es magia. Lo que yo puedo hacer, mira, para que salgan. Para que salgan. Además tengo que soplar, soplo. Sopla aquí, 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 aquí. Sopla y sale. Pero este es para la cámara, este. Este es para la cámara. Lo hago así ahí. Sí. Y sale, y así. Normal. Y son aros normales. Qué vainilla. Yo me quedo con la boca abierta porque eso para mí no es truco, eso es magia, primero. Eso es magia. Tú tienes una niña, me dijiste, ¿verdad que sí? Una niña. Tienes una niña, tienes tu esposa. Sí, sí, mi esposa. Ok, ok, ok. Tú haces, montas muchos shows, me imagino. Aparte de esto, ¿cómo tú surges? ¿Cómo tú llegas a todos los shows? ¿Cómo tú llegas a ser mago? Mira, es una historia larga. Brevemente, resúmeme eso ahí. ¿Cómo tú llegas a la magia? Yo era cobrador de guagua aquí en Boricano. ¿Cobrador de guagua? Sí, cobrador de guagua. Cobraba desde los 10 años hasta los 18. De ahí para acá me hice mago. ¿Cómo? ¿Pero cómo se da ese proceso? Un amigo mío un día hacía un truco. Ajá. Estaba haciendo un truco en la ruta. Sí. Y yo le dije que se lo compro. Que era, el truco era de poner a volar una cédula. ¿De poner? De poner a volar una cédula en el aire. ¿Y tú lo haces eso? Y él me dijo, sí, está bien, le compré un jugo de 25 pesos. Sí. Y lo compré un día, me sancionaron. Entonces en la ruta me tienen 5 días sin trabajar. Y yo estaba haciendo el truco, y un tipo me dijo, vete para Wibia, para allá. A buscártela. A buscármela. Sí. Primera vez que bajé para allá. Y me busqué 3 mil pesos. El primer día. Un solo truco. No jodas. 3 mil pesos a moneditas, así de 5 y de 10. Y yo, contra, pero aquí la vaina. Al otro día cogí para allá y me busqué 5 mil. No jodas. Ya yo estaba querer salir, pero yo quería más magia, quería tener más truco, pero no se llevaba porque estaba oscuro. Un día cogí para la Feria del Libro, allá me encontré con un señor que me dijo, te compro ese truco. Yo tenía una ronda así de gente así, y cuando terminó el show, me acuerdo como ahora, tenía 4 bolas en la mano así él. Y me dijo, te compro ese truco. Y yo le dije, no, mi truco yo no lo vendo, como asustado yo, tú sabes. Uh-huh. Y me dijo, yo soy mago, ven, cállame atrás. Y me regaló 2 trucos. Sí, ya son 3. Me mucho a Leopoldo Mayo de Santiago. Ya son 3 trucos. Son 3 trucos. Sí. Dejé cogí para Cotuí, duré una semana para allá, me busqué 20 mil pesos en una semana con esos 3 trucos. No jodas. Y de ahí para acá me dediqué a la magia. Solo vivo de la magia. O sea, ya tú no das un golpe y que pegas un blog, nada de esa vaina. No, pero es un trabajo. Lo tuyo es tu truco ya. Claro, es ensayar, practicar tu truco ya. Tengo 8 años viviendo la magia. Mira, entonces, ¿qué ha pasado contigo? Que tú tienes ya 8 años en la magia. Lo que yo he podido ver de ti es sumamente profesional. ¿Qué ha pasado contigo que tú no te has destacado así? Que la gente no conoce tanto de ti aquí en el país. ¿Qué ha pasado contigo? Que no has viajado. ¿Tú has viajado? No. ¿No has viajado todavía? No, yo no tengo cédula todavía. ¿Que tú no tienes cédula? No, yo estoy en proceso de la cédula. ¿Pero cómo es que tú no tienes cédula? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Soy declarado tardío. Y me tienen cogiendo trote con la cédula y cosas así. ¿Cómo va a ser, hombre? Por Dios. Sí, pero yo tengo mucha oportunidad de viajar. De tengo otro lugar. Pero por eso no he podido. ¿Pero cómo se justifica eso de que tú, porque fuiste declarado tardío, no haya podido todavía? ¿Qué edad tú tienes? Yo tengo 25 años. ¿Pero cómo va a ser? ¿25 años? No, estos son los papeles tuyos. Sí, me estoy cogiendo lucha. Pero voy y me dicen... Cuando tú vayas a la junta, ¿qué te dicen a ti la junta? Me reenvían, yo no sé por qué. Bueno, ahí señores, Dani Marrera Rosario.
¿Tú eres Salcedo? Sí, Salcedo. No, pero que alguien nos ayude, señores. Que alguien nos ayude. Es igual también que el señor que yo entrevisté. Eso me tiene frenado, eso. ¿La cédula? Yo fui a Bávaro, a un hotel. Toma. Y conseguí 5 hoteles para yo poder trabajar. Y por no tener la cédula no pude. Por falta de un documento no pude. Es igual también que el señor que entrevistamos, el ex convicto, señores, que taxea en la calle, pero cuando ve un AME tiene que esquivarlo. Ay, porque no tiene cédula. Historia. ¿Cuál historia? Yo soy de un carro, sí. Que yo ando en el carro, sí. Cuando la AME me paran. Eso es un juidero. Porque yo le hago un show ahí mismo. ¿Es verdad? Claro. Es una magia, una vaina. Le hago una magia de que me paran, que yo sé, ellos me piden licencia, cédula, y yo ahí, digo, mi pana, yo le gozo de mago. Y voy tarde, voy para un show, le hago el primer truco. Cuando le hago el primer truco, hazme otro. Y borran. Es verdad. Y me dicen vete. Me dicen vete. Sí. Ay. Y los policías. Pero yo estoy frío con los policías, tengo un par de coroneles y generales que lo llaman. Es verdad. Sí, pero yo no lo muerto para eso. Exacto. Yo fluyo yo. Y venga, y entonces, ¿por qué cuando te paran una vez a ti, tú en vez de hacer un show, no le fabrico una licencia? Chéculero. No, es verdad. Óyeme, Tú no eres duro. Una vez, iba yo por la Jacobo. Sí. Y me paró una patrulla de la gris. Párate a la derecha ahí. ¿Qué pasa? Siempre hay uno como que el más análogo. El más, sí. Y el más rabioso. Y el más bruto. Yo iba vestido de mago. Yo siempre ando vestido, ya tú sabes. Cuando voy a hacer show ya, tú sabes, afuera. Sí. Y el tipo me olvidó la licencia. Yo sin nada de eso, ni seguro tenía. Ay, conchole. Y no sé yo qué hacer, pero los reclutas, tú sabes, los racios, ¿vale? Le hice un par de magistrados, me dijeron, vete. Y salió un sargento mayor. ¿Y para dónde tú vas? ¿Cómo se tuvo por ahí que se va ahí? Sin saber tú si hace un lío por ahí. Y yo, mi pana, yo soy mago, Y me dice, mira, tú puedes tirar miau por adelante. Y nos tirar, bien, disparate, me dijo ahí. Que no, me dijo que no. Usted está preso como quiera. Sí, estaba preso. Y me llevó al destacamento preso. O sea, no valió la magia y nada. No, ahí no valió los trucos. Se te cayó todo ahí. Sí. Bueno, ojalá que alguien pueda, de los que nos sigan a través de YouTube, señores, puedan ver este joven, que ciertamente lo que anda ahí es buscándose su cuarto de manera honrada, limpia, y que tiene una profesión, la magia, el truco, combinado con lo que él entretener, ¿no? Cuando tú llegas a un lugar. Y tiene problemas con su cédula, lo reenvían para aquí y para allá. Y no sé qué pasa ahí realmente. Ojalá que alguien que trabaje en la junta que me llame. Ahí está mi teléfono. Si usted trabaja en la junta, llámeme, por favor. A ver cómo buscamos la forma, la solución para que este joven consiga su documentación, su cédula, se ponga al día y que también pueda viajar, pueda también. Yo no he declarado a mi hija, tampoco. ¿Eh? Yo no he declarado a mi hija. Tampoco. Pues la mamá está declarada, me va a faltar el apellido mío. No, por así, no, por Dios. Vamos a ayudarlos, señores. Pues si alguien conoce a alguien que trabaje en la junta, que nos pueda movilizar esto, este documento para este joven, su cédula, vamos a ayudarlo con esta forma. ¿Qué tú quisieras hacer en la vida? ¿Qué tú quisieras hacer? Aparte de tu trabajo como mago, qué sé yo. No, mira, porque lo mío es con la magia. Yo quisiera ser un mago internacional. Ok. Sí, ya ese es tu sueño. Sí, ya mi magia a La Vega, Nevada. Por todos esos países. Ok. Pero yo creo que eso es lo que me tiene frenado. La cédula. La cédula. Porque yo consigo mucha oportunidad. Okay. Mucha. ¿Se ha acercado también a ti algún empresario para contratarte y cosas? No, se ha acercado gente para ser manager mío, invertir dinero en mí. Sí. Y cuando me dicen, dame la cédula para hacer contrato, ahí todo se cae. Bueno, un caso muy lamentable ese, señores. Vamos a ver si aparece una gente que trabaje en la junta, que nos pueda agilizar su documento, su cédula, para que él tenga ya una vida normal y para que él tenga acceso, ¿no?, a cualquier tipo de contrato, a cualquier documentación, papeleo, a cualquier tipo de viaje. Yo conseguí un trabajo en Bávaro que iba a ganar por día, $1,800. ¿Dólares? Por día. Eran 5 hoteles. No. De a $300 por show. En un día, 5 shows. No joda. Aparte la propina. Yo me buscaba ya. Yo me buscaba 20, 40 y $50 de propina nada más. ¿Y eso se cayó por falta de asegura? Nada más duré allá trabajando 10 días. Porque yo fui y me dejan en veremos. Cuando yo, miren, el chamaquito le suele, vamos a hacer el contrato y todo. Muchachos. Y fui con un machete, como quiera. Como quiera. No sé, no, pues se den cuenta, un machete. ¿Tú no has pensado montar algún show especial? Por cierto. ¿Algún evento? Tengo un show en Sanville. ¿En Sanville? Domingo 15, eso mañana ya. ¿Mañana domingo 15? Sí. Ok. En Sanville, Teatro Roraima. Así que mi gente, apóyeme mañana. Teatro Roraima en Sanville. Atención, República Dominicana. Atención a la gente que me sigue a través de YouTube. Mañana domingo 15, este señor que está aquí, ustedes van a ver la destreza de él.
ustedes van a poder palpar, señores, lo que es, cómo es, cómo su manejo a nivel escénico, los shows reales, o sea, los trucos reales. ¿Eso va a ser a qué hora mañana? Eso es de 8 a 10 de la noche. O sea, 2 horas de show. Un show variado. ¿Quién más va? Ajá. Magia y canto. Magia y canto. ¿Quién va a estar conmigo? El maestro mío. Ajá. 3 veces de campeonato internacional, Eduardo Torres. Ok. Sí, eso va a ser en Sanvil mañana, domingo, señores. Hay que apoyarlo, Liao. Hay que apoyarlo porque lo que queremos es que siga creciendo esta persona y que siga cosechando esa pegada para que la gente pueda conocerlo y sobre todo aparte de su cédula, que es muy importante. Sí. ¿Verdad que sí? Mira, te agradezco el tiempo que me dedicaste. Yo siempre hago un aporte a las personas que me dedican su tiempo aquí. Vamos a darte un aporte de 1,000 pesos, la cual te agradezco el tiempo que me dedicaste, sí, hermano. ¿Oíste? Ahora tú eres mago, tú deberías triplicarme eso por lo menos, pilero. Está complicado, ¿eh? Tú no eres duro. ¿En serio? ¿Tú deberías? Mira, no tenemos nada en la mano. No tenemos nada en la mano. Aquí tenemos cuánto? 1,000 pesos son. 1,000 pesos. 1,000 pesos, ok. 1,000 pesos. Yo creo que tú soplas, chicos. Sandy, soplo el pasito, soplo. Y le entramos aquí los 1,000 pesos. Vamos a entrar ahí. ¿Cuántos son? Son 1,000. Son 1,000. La gente lo vio 1,000 pesos. Yo lo voy a soplar. ¿Y cuánto? 3. 1, 2 y 3. Y ya, chicos, Sandy. Se multiplicaron. Revísalo, ahí están buenos. Revísalo. ¿Son de verdad esto? Claro. ¡Ay, coño! Chicos, Sandy, pero yo sé que tú eres un hombre que tú aportas a la sociedad. Yo te voy a regalar esos 2,000 pesos. Tú se lo das a cualquier gente por ahí que esté necesitado de ellos. ¿Pero son de verdad? Son de verdad, real. Tú puedes comprar. ¿Son de verdad? Sí. Mano, mil gracias. A ver, gracias a ti. Bendiciones, ¿verdad? Lo voy a coger, ¿eh? Porque él me lo dio. Yo le di 1,000 pesos y me dio 2,000. Voy a cogerlo para donarlo. Gracias por entregarme esto, por tu tiempo dedicado, y mañana domingo 15 en Sanvil lo van a ver a él allá con un show majestuoso. Apóyenlo y vayan mañana domingo. Bueno, gracias por todo, ¿eh? Bendiciones. Ahí está, una entrevista más con un mago aquí en República Dominicana, el mago Dani. Un abrazo fuerte, hermano. Bien, hermano. Ya tú sabes, bendiciones. Antes que todo también agradecer a Pintura Magistral. Pintura Magistral, una super pintura económica que ahora con un nuevo formato y un producto de empañete fino de terminación. También agradecer a nuestra gente de Renzi Design, su discoteca, póngala bien, póngala full su discoteca con Renzi Design. Letrero 3D también, no importa que sea discoteca o restaurante, Renzi Design. Y también, ahora ustedes hacerse cualquier tipo de trabajo bucal, ahí está la gente del Centro Odontológico Doctores Bello Romero, aquí en República Dominicana, en Albert Thomas, en Sánchez Luperón. Han venido muchos clientes de Estados Unidos y de España y me han dicho que le ha gustado el trabajo de Vicente Bello. Así que ya la gente lo sabe. Y recuerden, tenemos un evento para los niños con motivo de Reyes y ya empezamos a pedir para que los niños tengan un día feliz, una tarde feliz en enero, pero queremos que desde ya hagan sus aportes. Hoy, en este momento, vamos para de Oscar Parrillada a degustar una carne a parrilla durísima, sabrosísima y una súper organiza. Señores, bendiciones para todos. Esto es Personajes con el Chico Sandy. ¡Vamos ya!